Saludos, mis hermanos. Un fuerte abrazo y necesito que compartamos que vamos a ir directo a la raíz, directo al punto que vamos a ir, directo de frente contra la dictadura. Con bendiciones más que nunca, mis hermanos. Un fuerte abrazo, necesito su ayuda de mis hermanos patriotas. Voy a compartir unos cuantos más aquí, vamos para arriba de esto, mis hermanos. Ya. Mira, qué clase de día es de hoy. De bendiciones. Lo primero que yo le quiero decir a mis hermanos de Cuba, mira, que vengo directo a lo que hace falta, mira, y con tremendo orgullo. Saludo y un fuerte abrazo para Faraón. Bendiciones para Faraón. Estamos conectados. De corazón a corazón, de hermano, hijo de la madre Cuba, por nuestra libertad. Y vamos a lograr la libertad, que no se le pase nunca a ningún hermano mío eso, porque es el único camino que llevamos. Mira, nosotros, la nueva nación cubana en armas, fíjese lo que yo le voy a decir, más seguro hoy que nunca. Nosotros vamos a llevar la libertad con nuestros hermanos en Cuba y vamos a hacer lo posible y lo imposible. Y lo vamos a lograr porque Dios está con nosotros. No le quepa la menor duda a nadie. Y esa es la razón que me da a mí el derecho de decirle, primero que todo, para iniciar, diciéndole directamente al cangrejo. Es al cangrejo en el nombre, mira, de los cubanos. De los cubanos, hijos de la madre Cuba. Tu abuelo. A ti te lo digo y espero con la bendición de Dios que te llegue, perro sin tripa. Oye a lo que yo le voy a decir con plena seguridad y no en mi nombre solamente, en el nombre de esos cubanos que tú estás hablando del exilio, que somos unos envidiosos. Nosotros los cubanos que estamos en Nicaragua ahora mismo, todas esas personas mayores cubanos que están en Nicaragua, que están yéndose de nuestra nación, la cual tu abuelo, tus dos parientes, los más perros de los Castro, Fidel Castro y Raúl Castro, traicionaron al pueblo de Cuba. Tu abuelo y tu tío no fueron a pelear a la sierra, como tú dices. Tu abuelo y tu tío abuelo traicionaron a la patria. Desde el primer momento que hizo un manuscrito Fidel Castro en la sierra. Y traicionó a todos sus hermanos de lucha. Por eso el cubano está aquí hoy de nuevo, 63 años después. Y que te quede claro, porque cuando tú lo veas, ya va a ser tarde. Pero vas a irte en el avión, pero te vamos a coger. Pero a dónde vamos, para que seas claro con tu egocentrismo. A ti, Guillermito Cangrejo, a ti y a tu tío, que por ustedes vamos, mira. Pero te voy a aclarar algo porque es necesario para que tú sepas por qué están uniendo los cubanos hoy y por qué vamos a lograr la libertad a pesar de todos tus chivatones y toda tu agente que tienes aquí. No te va a servir de nada porque ustedes no tienen pueblo. El pueblo es Faraón. El pueblo son todos los lobitos y son todos los clandestinos que están en Cuba y todas las madres y todos los hijos que están sufriendo por sus hijos presos gracias a tu dictadura y gracias a los asesinos que tú te montas en ese yate. Pero te voy a aclarar desde el principio para que sepas algo. Y por eso es que estamos nosotros en un exilio. Porque tu abuelo y tu tío abuelo, ¿tú sabes qué hicieron? Traicionaron a la nación cubana, a la patria que hoy está destruida, que vive en ruina, en dolor y en tortura. Y tú vives montando yate y vacilando. Y tú dices que eres el dueño de Cuba. Tú te equivocaste. Mira, ustedes los Castro están equivocados. Ustedes van para abajo. Ustedes, yo les garantizo que ustedes no llegan a diciembre. Y sino que la historia, que es lo que le va a contar. Por eso yo le digo, mis hermanos, mira, comparta que nos necesitamos, mis hermanos, porque esto es importante, porque esto es lo que une a los hermanos de verdad a la lucha que nosotros tenemos que llevar, a la lucha por la patria. Yo le quiero decir algo, mira.
De ahí nosotros iniciamos esta tortura que llevamos y esta agonía del 59, gracias a tu tío abuelo, que no peleó en la sierra como tú dices. Cuba estaba completamente ya en un fuego de liberarse de Batista, que era más correcto y fue mejor presidente. Y ahí estaba Cuba demostrado, porque era una democracia, aunque tuviera sus problemas. Y tu abuelo y tu tío abuelo, que son los que nos han tenido en esta agonía y nos han tenido a nosotros emigrando por no vivir ese mundo doloroso de terror y de dictadura, traicionaron a nuestro pueblo. Pero tú no quieres ver la realidad, ustedes no quieren ver la realidad y ustedes quieren seguir el camino de ellos. Tú heredas eso. Tú heredas el yate de tu abuelo y de tu tío. Tú heredas esa embajada de España y tú heredas toda esa riqueza que tú ahora le has robado al pueblo y nos tiene aquí en jaque mate. Pero tú sabes que tú heredas también todos los asesinatos y tú heredas todas las torturas y tú heredas todos los que están presos que ustedes afirman y ustedes sostienen eso y siguen hacia adelante en la destrucción del pueblo. Tú sabes que hace eso. Eso da la razón a que nosotros, los cubanos que estamos libres, hoy te hable yo desde mi corazón como cubano, por mi patria y por mis hermanos, y te diga, ustedes están equivocados. Nosotros vamos por nuestra libertad, porque Cuba es una tierra de mambises y una tierra de hombres y mujeres con dignidad y con principio, con muchísima valentía. Y lo vamos a probar en las acciones, ya lo vamos probando con ustedes. Lo que pasa es que ustedes han sido unos asesinos desde el principio y desarmaron un pueblo. Y un pueblo desarmado no puede pelear por su libertad, porque desgraciadamente, como dijo el encapuchado, es como un gallinero donde no hay manera para pa defenderse de los asquerosos, de los zorros que son tus parientes. Fíjate lo que yo te digo, pero yo te puedo jurar algo por hoy. Te puedo jurar algo hoy de plena certeza y seguridad. Eso escrito que usted hizo, esas palabras que usted dijo ahí en Radio Reloj, que Cuba era suya y que los cubanos eran unos envidiosos del exilio, que tú vacilabas y gozabas con gente de zona para que la gente viera. No, 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 eso no es así. El cubano es una persona sufrida que le ha pasado una cruz y un calvario por arriba gracias a tu familia, que nos han tenido en agonía y nos han destruido 4 generaciones, las cuales tú sostienes con tu tío y tus parientes. Y confirman el dolor y el sufrimiento del pueblo de Cuba a conciencia. Y viven sobre eso. Ustedes viven del dolor del pueblo de Cuba. Y ustedes mantienen a un pueblo en una dictadura donde no hay justificación para un pueblo. Y nosotros nos estamos levantando en armas. Nosotros cada día, yo te digo una cosa, mira, todos estos perros que tú tienes aquí y toda esta gente que ustedes tienen aquí no les va a servir. Se lo juro por Dios, yo, por la palabra de Dios, no les va a servir. Porque esto es como la historia de la Biblia de Israel. Ustedes nos han llevado a la máxima expresión de todo, de no hay definición, de la destrucción, del sacrificio de la familia con hijos presos que no hay manera de vivir. Un padre, yo tengo mis hijos sentados ahí, que tú tengas a tu hijo preso en la cárcel y que tú no puedes hacer nada en contra de una dictadura que no tiene leyes, que las leyes las ponen ellos. Ese es el peor dolor que puede sentir un padre. Y todos esos padres están activos en esta guerra. Porque esto es una guerra que tenemos nosotros, los cubanos, con dignidad, por la libertad de la patria. Y te digo con plena certeza, cangrejo, tú no vas a ser feliz. Nosotros, los cubanos, los que tú estás hablando que estamos aquí en el exilio y los que están en Nicaragua avanzando ahora mismo, que ustedes andan haciendo lo que es un éxodo legal mafioso. Todos sabemos una cosa, te pueden pasar callado ahí, si no son de los ustedes, pero saben que el dolor y el sacrificio y la razón de que uno se esté yendo de Cuba es uno solo, la dictadura que lleva a su familia con Díaz-Canel. Pero yo le digo con plena certeza algo que yo sé hoy. La nueva nación cubana en armas. Mira, no la olvides. Hombres de barrio, hombres sufridos, hombres que han pasado muchísimo dolor en esa isla y que un día tuvieron que irse, desgraciadamente, y dejar todo lo suyo, gracias a esa dictadura, para buscar una libertad que verdaderamente es vacía. Porque puedes tener comida, puedes tener dinero,
Puedes tener lujos y cosas en el exilio, pero sabes que no tenemos lo que tú tienes, perro asqueroso, que tú no lo mereces. La patria, la isla de Cuba, tu sentir y tu madre patria. Eso es lo que ustedes nos arrancaron y es por lo que nosotros vamos para atrás, como fue Ucrania por Crimea ahora y se la está quitando a los rusos porque ese es su territorio. Nosotros habremos perdido por 63 años nuestra patria y muchos hermanos buenos han muerto en el exilio con ese gran dolor como murió Celia Cruz. Pero yo te digo yo, en este exilio, con los sentimientos que me mueven y el corazón que tengo para echarle esta guerra hasta el final, ustedes están perdidos ya. Nosotros vamos por muerte por ustedes. Muerte con la dictadura. Muerte hasta el final. Y todo el que va a caer de ustedes va a ser la gloria y la liberación de la patria. Y es candela de punta a cabo con la isla. Hoy sé una cosa. No hay descanso con ustedes. Es candela de punta a cabo, cangrejo. Te vamos a quemar nuestra isla porque es de nosotros. Esa no es tu isla. Tú te equivocas hablando así. Esa isla pertenece a mis abuelos, mis ancestros y a todos los cubanos que están conmigo con dignidad aquí, conectados ahora, que tienen el mismo sufrimiento que tengo yo y tienen la misma ansia de libertad y de justicia. Tú cuenta con eso porque nosotros tenemos dos cosas que tú no cuentas. Una es justicia y la otra es libertad a nuestro pueblo, a todos los niños que están presos en esas cárceles, a todos los hermanos que están pagando cárceles, gracias a tu dictadura y gracias a tu yate que te quieres montar y a toda esa felicidad que tú quieres vivir, que te va a durar poco. ¿Tú sabes por qué te va a durar poco? Porque tú eres un hombre joven y nosotros somos 11 millones y una mitad aquí que no está puesta en chivatería, que está dispuesta a unirse en esta lucha y se va a ir uniendo con la nueva nación cubana, con hombres con dignidad, con principios y que tienen el camino claro, que es guerra y muerte con ustedes, con la dictadura, que ustedes no dejan otra oportunidad en la libertad. Eso es una gran realidad. Y en ese camino vamos a seguir avanzando hasta que logremos la libertad de nuestro pueblo. Eso nada lo va a detener. Y quiero que sepas eso, que ninguno, todos los trabajadores tuyos aquí van quedando al lado. Se van desclasificando porque no pueden entrar en esta liga. Y cada uno que trate de manipular y el que va a entrar por otro camino ya no entró, ya no va a entrar. Puede ofrecer, mira, nosotros no podemos ofrecer dinero. Nosotros no podemos ofrecer nada que no tenemos. ¿Tú sabes que yo le ofrezco al pueblo de Cuba, de corazón, con convicción de la calle, de la vida real? La libertad. Fuego por la boca a ustedes. Conspiración. Lo que llevan, clandestinaje, preparación y a matarnos a plomo con ustedes. Y vamos a ver quién va a tener la razón. Y el pueblo se va a unir con nosotros. Y eso es lo que yo le digo a todos mis hermanos en Cuba. Y espero que el mensaje le va a llegar más fuerte que nunca hoy. Porque hoy sé una cosa. Mira, bendiciones para todos mis hermanos de lucha. Un fuerte abrazo para mi hermano Kiki Narajo. Mira, un fuerte abrazo para el Lobito. Un fuerte abrazo para mi hermano Guajiro. Un fuerte abrazo para Leona. Un fuerte abrazo para Dayan. Para todos mis hermanos de lucha. Para Jay, para todos los hermanos que tengo y muchísimos más. Y mi hermano Ramón. Y todos los hermanos que apoyan esto. Y mi madrina. Y todos los que hay. Y todos los hermanos que han seguido la base. Porque ya tenemos un camino trazado. Te lo digo para que sepa. Ya me puedo quedar aquí que tenemos ya esto armado para adelante. ¿Pues sabes por qué? Porque es convicción. Por eso más que nunca y nadie nos va a romper. No existe ninguna inteligencia de ustedes que entre a este grupo. Podrán entrar. Podrán tratar, pero ¿sabe qué es lo que hay en este grupo? Convicción. Y hay en el corazón la patria. Podrás confundir, podrás tratar todo, pero sé una cosa, y hoy más que nunca lo siento y lo sé, no van a poder lograrlo. Y ya están descubiertos. Es cuestión de día. Un día a la vez. Pero ahora estamos más sólidos y más fuertes que nunca. Por eso le digo a mis hermanos bendiciones. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto claro mi mente hoy y en mi camino que hace falta. Por eso, sé algo, no es tu isla. Tú no haces lo que te sale de la, como tú dices ahí. Tú no puedes decir que los cubanos somos unos envidiosos. Los cubanos somos un pueblo sufrido por el faraón. Por el faraón de ustedes, no el que yo menciono, el faraón que yo menciono. Ese es el faraón de la libertad, los míos de verdad. Lo de ustedes, la destrucción, lo de Israel. Lo que estamos hablando. El mal se va a abrir para nosotros. Y no se va a abrir, lo vamos a pasar y nadie nos va a ver. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque nosotros necesitamos la libertad y nos vamos a confrontar con ustedes. Y no somos nosotros, el pueblo de Cuba. Porque ustedes no van a dejar opción, ustedes nunca han respetado leyes. Ustedes nunca han respetado a nadie. Ustedes nunca han tenido un gesto de nada con el pueblo. Ustedes son dictadores, mafiosos y asesinos.
Y fíjate bien. Y tu entrevista, lo que tú dijiste, lo confirma claramente. Ustedes están fuera de control. Esos viejos del PCC, esa gente no lo controlan a ustedes. Tú te mandaste ahí como tú querías. Te llamaron como Sandrito para que justificara como hizo cuando Mercedes-Benz. Pero más sin embargo, yo te puedo ver a ti, egocéntrico, malo, asesino, hijo de puta, como lo es Alejandro Castro Espín, el hijo de puta ese que le cayó a patas hasta reventarlo a Pocholito. Yo lo sé desde aquello. Un asqueroso, un asesino, 3 días matando la golpe. Porque ustedes son malos, ustedes nunca han tenido presión arriba de ustedes. Ustedes van a tener presión ahora. Ahora tú no vas a tener paz. Y te lo digo, mi hermano. Cuídate. Mira. Los niveles aquí han subido. Que lo que andamos buscando son las cabezas grandes. Y con esto no estoy diciendo una cosa por otra. Con esto te digo que esto es guerra a muerte. La patria se va a hacer libre. Y la vamos a liberar los cubanos. Y te digo que va a ser antes de diciembre. Con la bendición de Dios. Porque nosotros cada día nos unimos más. Por eso no van a tumbarla tampoco. Tampoco la vas a tumbar, Guillermito, ni tu secuace. Tú llevas esto, mira, a plena mañana, antes que te emborraches y te metas todo ese perico que tú te metes, te digo una cosa, 30 y algo tú tienes años nada más. Tú no sabes que mira, la torre mientras más alta está, más fácil va a caer. Y ustedes no tienen pueblo, ustedes no tienen ni ejército. Yo quisiera que todos los hermanos en Cuba, de la FARC, leyeran las palabras de ese hombre, el Rayo Reloj. Ustedes deben leer las palabras del cangrejo de Guillermo, el hijeputa Guillermo Castro, el perro mayor de la mano de su abuelo, que dice que Cuba es de él, que dice que él vacila en su yate y que él hace todo eso porque su abuelo y su tío pelearon en la sierra, cuando todos sabemos que traicionaron a la nación cubana, cuando todos sabemos que ahí lo que iba era la constitución del 40. Que ese hombre, ahí está el manuscrito de él, que le juró a todos, lo dijo ahí, se lo digo yo que lo vi en inglés cuando lo dijo, ese perro traidor que iban a restaurar la constitución, que lo dijo Fidel y que hizo, es asqueroso. Y mira lo que dice, y mira lo que dice el pariente, que nos tienen esclavitud. Yo llamo a la conciencia de mis hermanos en Cuba para que aumente el clandestinaje, para que ellos no tengan paz ni vida. Mira cómo ese perro dice que Cuba es de él, que Cuba es de ellos. Mira cómo ese perro dice que todo, que él es millonario y todo lo que él vive y la buena vida que se da de vacilones, se la merece. O sea, él se merece esa buena vida de vacilones y nosotros merecemos vivir en sufrimiento, tirarnos a la mar ahogando en las balsas, meternos en Guantánamo morirnos, tirarnos por todo el Darién y llenar nuestro Darién ese Darién de muertos. Los espíritus de Cuba, de cubanos andan llorando ahí, niños, mujeres, abuelos, ancianos. Los cubanos, los espíritus de los cubanos andan llorando y muriendo ahí en el río, niño que se le murió a ese hombre y él quiere andar en el yate y todo eso está bien para los cubanos. Eso es lo que yo le llamo la conciencia del cubano. A eso es lo que yo llamo. Cuando yo hablo aquí, yo llamo a guerra. Aquí no hay un YouTube. Yo no tengo que ver con toda la pila de descarados chivatones. No, yo voy a guerra. Yo voy por la libertad de mi nación comprometido con mis hermanos a muerte. En el frente del bote a matarme con ellos. No creo en esta gente aquí ni creo en nadie porque es necesario hacer eso. Y eso es lo que me trae día tras día al llamado. Porque yo espero con fe hoy, le digo, antes de terminar, le digo y le pido a Dios que se una a algunos hermanos más. Y ahora le voy a dar cámara a mis hermanos. Que hace falta a mis hermanos. No se vaya, que ahora mismo yo le voy a dar cámara a ustedes. Y es necesario que digamos eso, que es muy importante. Que digamos eso porque hoy estamos más fuertes que nunca. Más fuertes que nunca estamos hoy. Mira, la guac más fuerte que nunca. Hoy está. Dale, hermano. Dios, bendición. Dios, mi respeto, mira, mis hermanos. Necesario para nuestra unificación. Y mandar el mensaje que hace falta. Porque eso es algo tan inmoral cuando ese hombre, como habla de que si el país fuera de él, como si. Y una Cuba sufriendo y hombres en la cárcel. Y este hombre sale. Por eso hay que unirse, mis hermanos. Por eso es que este llamado es el que se hace. Porque ellos no van a dejar otro camino. Y yo todos los días hablo de lo mismo porque es necesario que lleguen los mensajes. Porque si no llegan los mensajes, el llamado se hace por gusto. El llamado se hace a conciencia para unir cubanos de corazón que tengan el mismo sentir que tenemos nosotros. El sentir de la patria, de la libertad de Cuba. Que es necesario y es obligatorio
Esta guerra que yo le hablo a ustedes, mis hermanos, esta guerra que yo le hablo a ustedes es una guerra obligatoria, una guerra por la libertad de nuestra nación. Una nación que está presa, que está esclavizada, que están muriendo muchísimas de nuestras familias y muchísimos hermanos de nosotros en Cuba. Una guerra que está completamente en el exilio, manipulada y tergiversada, donde no nos dejan avanzar ni siquiera con los gobiernos con el que vivimos aquí, porque le cambian la visión de la realidad, de la dictadura, de lo que se vive en Cuba, del sufrimiento de Cuba. Y eso es una gran realidad que no se puede esconder con un dedo. Por eso hay que ser insistente, porque cada día muere persona en Cuba, cada día mueren ancianos que se dejan tirados como si fueran basura, porque este tipo de personas que están en el, que no es que son el gobierno, este tipo de mafia que están controlando la isla por las armas, por el terror y la violencia, y que solo conocen el camino de ponerte en la cárcel si tú no eres de su agrado para estar en la sociedad que ellos han creado, una sociedad pobre, humilde, divisoria, llena de sufrimiento y demás, que no pudiera decir para no ofender a mis hermanos, las han creado los dictadores. Por eso yo le digo, todo el que se va despertando, mis hermanos, todo cubano que se va despertando y uniéndose a esta lucha es una bendición de Dios inmensa, porque es el camino a la libertad, porque ellos no van a dejar ni nos dejan, ni nos van a dejar otro camino que no sea confrontarlo. ¿Tú crees que un hombre así y su tío, que son los líderes ahora mismo que están corriendo esa dictadura, ustedes creen que ellos realmente van a dar una oportunidad, un cambio en Cuba? No. La oportunidad que se dan ellos de comprar a la gente en Miami para poder tergiversar y para poder alargar su estadía en esa dictadura y que el mundo no vea el sufrimiento y el dolor de los cubanos. Esa es la gran realidad de lo que hacen estos asesinos nuevos de los Castro, la nueva cúpula castrista. Es lo que hacen ellos. Usted puede verlo claro y preciso, que no necesita de 3 grados de universidad, necesita verlo con ojos de realidad y ver el sufrimiento del pueblo y ver de la manera que nos tienen viviendo. Y eso es lo que ellos ofrecen a este pueblo de nosotros, al pueblo sufrido de nosotros. Lo que le ofrecen es miseria, hambre y mucha represión. Si hablas y no estás de acuerdo con su vida y con su yate y con sus cosas y con su buena vida de rico, como dice él de vacilón, entonces usted es el enemigo. Usted es un gusano. Usted no vale nada para ellos. Y de eso es lo que yo estoy hablando, mis hermanos. De justicia verdadera contra esa dictadura. Justicia contra la injusticia. De eso es lo que yo estoy hablándole a ustedes, mis hermanos. De ese es el llamado que yo hago a la unión. De lo que ese hombre habló ahí. De lo que ese hombre, aún habiéndolo llamado para que enfriara las cosas, cosas que no se van a enfriar, él tuvo el egocentrismo, la ira y la frescura de decir que Cuba es de él y que él se monta en ese yate y que él la vacila y la vive esa vida que él vive porque él se la merece, porque sus abuelos pelearon en la Sierra Maestra. Y él sabe también la verdad, que sus abuelos traicionaron la democracia en Cuba, que sus abuelos traicionaron el manuscrito que hizo Fidel, que lo que llevaba era la restauración de la Constitución del 40. Por eso pusieron en la cárcel a Juan Mato, por eso asesinaron a Camilo, por eso fusilaron a todos sus presos que fusilaron para silenciar lo que de hoy nosotros estamos hablando. Por eso ellos tuvieron aquí lo que tuvieron para que cayera la Brigada 2506. Por eso han cerrado todas las puertas a ellos, gracias a toda la mierda que ellos han hecho trabajando con sus agentes y pagando dinero por seguir en esa dictadura. 63 años y la capa nueva de los Castro, las nuevas generaciones son más asesinas y peores que los aquellos viejos dictadores, al punto que controlan a todos esos viejos que quedan del PCC y los dominan, porque como son la juventud nueva, ahí tienen ellos su nueva cúpula de juventud asesina y dictadora, y usan las caras de los viejos porque ya están comprometidos para ellos tomar su poder. Por eso ponen a Díaz-Canel ahí, que es un títere, que él le dio hasta golpe
Porque no hay respeto y no hay un gobierno. Es una mafia. Una verdadera. Un cartel, una mafia. Donde tiene tentáculos aquí en Miami. Grandes. Tratando de tergiversar y tratando de entretener el exilio para que no se una en el camino que hace falta, en el camino por la liberación de la patria. Porque si nosotros nos enfocamos y trabajamos más en unión, verdaderos cubanos con dignidad y principios que estén claros que hace falta liberar la patria, nosotros le prendemos a Cuba entera a ella, porque nosotros tenemos 100%. El que diga aquí, mira, el que hable de paz en tiempo de guerra es traidor. El que diga que si que nosotros estamos trabajando con los clandestinos en Cuba y apoyando y ayudando eso, y quiera hablar algo malo sobre eso, de que nosotros estamos sentados aquí y que ellos están allá en la caliente, eso va contra la libertad y contra la patria. Eso es una manera de desencantar el trabajo que estamos llevando, que gracias al clandestinaje en Cuba nosotros vamos avanzando, y es lo que se pide cada día más, más clandestinaje, con más fuerza que nunca, a los niveles más altos que podamos, a todas sus compañías, a todas sus fábricas, a todo lo que podamos liquidarle a ellos. Esa es la gloria. Un momento que se prenda en llama, ya sabemos algo, una cosa menos, y es el mensaje al pueblo de liberación, que arda la llama de la libertad, porque es lo que hace falta, y a eso es lo que nosotros llamamos, mis hermanos en Cuba, de corazón, y a la unión que hace falta. Por eso yo le digo nuevamente, antes de terminar mi directo y mi mensaje, que mi mensaje es uno solo y claro. De esas cosas que yo le hablé a ustedes ahora, mis hermanos, es por lo que yo llamo a la unión, por conciencia y transparencia de que es necesario exponer su vida por derrocar a la dictadura de los Castro, de la nueva capa de los Castro, que no dan oportunidad a un cambio, que son más asesinos que los viejos que hicieron eso en el 59, que ellos se creen con el derecho absoluto de creer y pensar que la isla de Cuba es de ellos y que pueden mandar a todos los cubanos a emigrar que no les cuadre por Nicaragua, por su cosa que él tiene ahí, y está pasando así. Por eso yo llamo a mis hermanos a despertar, el despertar que hace falta y se necesita en esta guerra verdadera que llevamos, una guerra por la crueldad y por los abusos de la dictadura castrista, la dictadura que se cree verdaderamente que ellos son los dueños de la isla de Cuba, porque supuestamente su abuelo y su tío, que no fueron los que pelearon en la, no tiraron un chícharo, traicionaron por el populismo del pueblo de Cuba y por haber confiado en la muela de Fidel, que fue un ejecuto, el peor. Traicionaron a la Constitución, que es lo que nosotros peleamos, que es lo que nosotros queremos llevar a restaurar, para que no hayan estos dictadores que andan por aquí tratando de hacer un gobierno falso. Escuchen bien, y están aquí sentados compilando, tirando piedritas, a ver cómo ellos pueden amarrar y cerrar a otro Fidel, porque esos sí son Fidel de verdad. Y yo les juro por Dios a ustedes, mi hermano, que todo lo que yo lucho de buena fe y lo que hablamos nuestros hermanos es de una Constitución de los poderes separados, de políticos como los que hay en Cuba, inteligentes, y los que hay aquí, que puedan tomar el control de nuestra isla políticamente y sacar a esa isla de amenazas dictatoriales, de enfrentamientos en grupo o mafias o algo así. Yo voy con la palabra de Dios en mi corazón como un guerrero a muerte por la Constitución, por una constitución, por poderes legislativos, por poderes separados, como lo que vivimos aquí, que no puede ser perfecto, pero sí tenemos nuestros derechos, y los derechos se respetan. Y eso es lo que yo muero, porque mi país vuelva a renacer un mercado libre y una transparencia en una democracia donde no haya oscuridad, donde en 4 años tú sabes que puedes ir a votar a la urna por tu persona legítimamente y no va a ser una manipulación. Porque yo les pongo algo en esto, por ejemplo, mira, para terminar con esto, con una base que un hermano de lucha mío me estuvo explicando, mis hermanos, sobre un escrito que me mandó, que yo estuve leyendo, basado, fíjense lo que yo les voy a decir, y esto es como una idea, una cosa que yo quiero poner a relieve para todos mis hermanos, por si lo entienden y que vean esta realidad sobre una ley que existe en la ONU, que viene desde aquellos años, que los Estados Unidos están ignorando y ni siquiera están mirando, que es una ley que un gobierno
como el de Cuba, una dictadura como la de Cuba, que no va a ser aceptada en estos países de democracia, supuestamente dice la ONU y decía el gobierno de los Estados Unidos. Fíjese lo que yo le digo, es hasta donde llegamos. Entonces, ¿qué sucede? La dictadura de los Castro está en la embajada de Estados Unidos, que es una embajada que podemos tomarla nosotros. Supuestamente me dice el hermano que eso es una vía legal que existe, como la que está en Venezuela. La dictadura en Venezuela, la de Maduro, no tiene la embajada en Venezuela. La embajada en Venezuela la tiene la oposición, la embajada que está aquí de Venezuela. Porque como la dictadura de Maduro es una dictadura, los venezolanos que están en esa embajada son los venezolanos de la oposición. Ahora yo pregunto, leyendo este artículo, este escrito que me manda el hermano, y de las cosas que han estado pasando y uno mirando, ¿por qué la dictadura de los Castro, de la que hablamos, del cangrejo, ocupa la embajada de los Estados Unidos en territorio americano? Si claramente es una dictadura, claramente Díaz-Canel, que es una realidad, no lo eligió el pueblo, nadie lo puso. Se puso a dedo, los Castro lo pusieron. Y entonces nosotros le deberíamos preguntar al gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué la dictadura? ¿Por qué si la dictadura de Maduro hace 2 años la cubre allí la oposición de Venezuela? ¿Por qué nosotros, la oposición cubana en los Estados Unidos, no cubrimos la embajada cubana en los Estados Unidos, Washington? Eso es algo que deberíamos revisar, yo le digo a todos mis hermanos, y de mirar esa acción y darle para adelante a esa acción, porque tenemos que pelear en todo territorio contra la dictadura. Y eso sería algo que sería final para ellos, porque sacaríamos ahí a todos esos espías, a todos esos asquerosos, y ya le diéramos un golpe. No sería un golpe terminal, pero ya estuviéramos sacando a ellos de la embajada. Eso sería una realidad. Ese escrito está ahí. Ese artículo existe en la ONU, no lo he leído, pero con respeto y tengo confianza que no me está mintiendo el hermano y estoy leyendo ese artículo y es una gran realidad. Y ahí está la prueba de Venezuela. Eso deberíamos analizarlo nosotros. Como yo le digo, mi camino, y es muy importante, mis hermanos, cualquiera que quiera que le dé la cámara a mis hermanos, sería buenísimo y tremenda bendición. Puede tomar la posición que le doy cámara, mira, sería, mis hermanos, realmente un avance a lo que nosotros necesitamos por la libertad. Y sería algo de justicia, porque al igual que están ellos aquí en Miami, conspirando y tratando de tergiversar las cosas y haciendo posiciones y tomando posiciones en cosas las cuales, recuérdense, en Cuba, ¿qué era lo que nos adoctrinaba a nosotros y qué era lo que nos metían el 6 y el 2? ¿Cuáles eran los programas que nos metían? Recuérdense bien, porque todas esas son las cosas que yo analizo. En la escuela, ¿qué nos metían? Che, comandante, che, todos los niños seremos pioneros. Papá, el guerrillero va a las montañas. Ya. Nosotros no leíamos historias reales. Nosotros leíamos adoctrinamiento de estos perros. Recuerden primer, segundo, tercer grado. Recuerden los libros que nos daban a nosotros esta gente. Nos envenenaban la mente con toda esa mierda. Y así vas creciendo en ese país diabólico de comunismo y de doctrina que nos metieron desde la Rusia, la KGB, la madre de los tomates. De eso hablamos. Pero mira, los parientes de ellos no están adoctrinados. Los parientes de ellos, como yo digo, no van al servicio militar. Esos niños que quemaron ahí, esa familia de ellos nunca se expone a eso. Y esa es la conciencia que yo le llamo a mis hermanos en Cuba por esta lucha, por esta unión y esta lucha, mis hermanos. Es que a lo que yo le llamo, con tremenda transparencia. Y con tremenda tranquilidad le digo, nosotros tenemos que hacer conciencia sobre esto. Y nosotros tenemos que seguir uniéndonos, mis hermanos. Ese es mi mensaje. Yo hago este mensaje porque, mira, las acciones, fíjense lo que yo le voy a decir antes de terminar. Las acciones van a hablar por cada persona. Con las acciones es que se muestran los hechos. El objetivo mío aquí es uno, llamar hombre o mujer con conciencia que se una en esta milicia que estamos caminando y logrando un ejército libre, aunque no sea significativo en número, pero va a ser significativo en corazón y vamos a prender la llama con fe de lo que hace falta en Cuba. Mientras más fuerza nosotros logremos, más cerca vamos a estar de la libertad.
Mientras menos escuchemos personas que tergiversan y que trabajan para la dictadura de los Castro en tierras americanas, más fácil vamos a poder lograr nuestra unión. Porque recuerden y miren bien, estamos rodeados, y no de agua, estamos rodeados de chivatos y de gente, de personas que viven para engañar al cubano, para tergiversar su mente y que no vea la realidad de lo que necesitamos. Y eso es una gran realidad, mis hermanos. Por eso yo le llamo a la unión de la nueva nación cubana. Sin límite, vamos a muerte contra la dictadura por la libertad de nuestra patria. Con todos mis hermanos allá, bendiciones, mi hermano. Y es así, a todos mis hermanos, bendiciones. Y con esto concluyo mi mensaje. No soy un youtuber y no soy un influencer. Soy Willy González, líder de la nueva nación cubana en armas, dispuesto a morir por su patria, con un compromiso con mis hermanos en Cuba, a muerte, hombres que están haciendo años, muchísimos años, por soñar con libertad. Y mi deber, mi misión y mi camino es confrontar la dictadura por las armas. Dios está en mi corazón y sé que es el camino. Y a eso llamo a mis hermanos, a que usemos corazón, fuerza, inteligencia para derrotar la dictadura, la del cangrejo, la del otro, Alejandro Castro Espín, la del papá que se desapareció, que nunca murió, la de la mafia que tienen todos ellos sentados ahí, a Díaz-Canel y a todos estos traidores que ellos les pagan y todos esos millones que ellos reparten, que reparten ellos por tener a nuestro pueblo sufriendo de hambre, de miseria, de dolor y de represión, como ese muchachito guajiro que Dios me lo bendiga, que ese tipo, cuántas galletas le dio injustamente y cuántos abusos vemos, de eso hablamos, de que no tenemos derecho a ni siquiera hablar, que no tenemos derecho a nada en nuestra tierra, porque somos casi esclavos en el futuro, no van a cortarla, la corto cuando yo quiera, Dios está conmigo, le digo, y de eso yo le hablo a mis hermanos, a conciencia se los digo, unamos la fuerza que necesitamos y recuérdense, esto no es una charla, esto es un llamado que no va a parar, que día a día se hace para que hoy ruede por todas las redes y sepan que la nueva nación cubana en armas llama a la unión de sus hermanos, alineándose, organizándose, para que pronto podamos dar el paso a la libertad de nuestra patria, como lo soñó Maceo y todos nuestros hermanos Mambises. No se mendiga la libertad, se pelea hasta el final. Que la sangre corra si va a correr. Es preferible morir peleando que no morir de rodillas como estamos muriendo. Cangrejo, prepárate que vamos por ti. Vas a caminar para atrás como el cangrejo. Te garantizo que te vas a montar en el avión. Mira, escríbelo, que así va a pasar. Y cuando no te montes, sería una bendición, porque así se extirparía la raíz de su familia. Bendición a todos mis hermanos de corazón. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Que pasen un tremendo feliz domingo. Dayan, mi hermano, bendiciones. A todos mis hermanos de lucha, bendiciones. Madrina, bendiciones. Mayor, sé que estás ahí, bendiciones, que usted es un patriota también. A todos mis hermanos, bendiciones. Bendiciones para el Guajiro, bendiciones para Kiki, bendiciones para el Lobito, bendiciones para todos, para León, bendiciones para todos mis hermanos. La unión es lo que va a ser la libertad de la patria. Nosotros somos patriotas. Nosotros no tuvimos que estudiar nada, ni ir a ninguna universidad, ni engañar a nadie para ser patriota. La patria te sale en el corazón de un carpintero, de un delincuente, de un plomero, de un chamaco de la calle. Eso nace en tu corazón y por eso mueres por tu patria. Que nadie te deje engañar eso. La mayoría de todos estos estudiosos son tortilleros y son todos unos descarados inmorales que viven lo peor del mundo, igual que él. No nos dejemos engañar y son más fáciles de corromper porque nunca han vivido nada. Son descarados por naturaleza. Mamá y papi se lo han dado todo de niño. Los mismos que han vivido desde la cúpula, como vivió esa Susana Pérez y el hijo que se pone por ahí, que un día le tiré. Y cada vez que me acuerde que le tiraste aquí, que ustedes eran casi de la seguridad, igual vivían allí con ellos. Ese, ¿cómo se llama? El hijo de ella, Susana Pérez, tu hijo, un día que hablaste de Kiki. Y yo te salgo siempre y te digo lo mismo. Tú y como ellos, que eres casi como el cangrejo. Ustedes, de ustedes hablo yo, de ustedes, que vivían ahí, comían
y andaban ahí los primeros de mayo y vivían como reyes en Cuba y vivían de esa cúpula y de ese comunismo. Y hoy, como el cambio viene como quiera, ustedes también son lo que son, pero ¿sabe qué son? Lo que son. Lo que son. Ustedes cogen y bailan el son. Y dicen patria y vida y siguen bailando el son. Porque sabemos, los que sabemos, que ustedes nunca han tenido dignidad y que ustedes verdaderamente nunca, mira, ustedes siempre han mirado así, por arriba el hombro, no se me olvida. Yo nací en la miseria absoluta, por eso peleo por la libertad de Cuba, por los míos, y sé una cosa, las acciones son las que van a hablar. Clandestino, bendición a mis hermanos y a todos los míos de Cuba, que este mensaje es para ustedes más que todo. Fuego y candela con ellos. Necesito, les pido, hoy que vamos a tener un día de bendiciones para mis hermanos de la nueva nación cubana, que vamos a estar configurando cosas buenas y grandes a mis hermanos en Cuba, los que estamos así, los que vamos a muerte en esto, les pido, mis hermanos, aceleremos el proceso de esta libertad. Ustedes son parte de la libertad de la patria. No necesitamos de momento lo que ya estamos trabajando, lo que purifica la candela, lo que purifica nos hace falta en los lugares de ellos. Fuego y candela, que se arda, que se queme Cuba, que arda la llama, que arda los cañaverales, que arda ahora que nos viene ya, ya tú sabes, que arda todo lo que tiene. No le voy a dar ni clave más para allá, porque ahora vienen otras cosas que ustedes también van a perder y van a arder, pero no le vamos a decir lo que va a arder, porque le va a costar, mira, le va a arder aquí en el bolsillo y se los dejo ahí. Y le va a arder. Ustedes no van a coger dinero por ningún lado. Ustedes son unos perros sin tripas, traidores a la patria Cuba, que no liberan a su pueblo. Y esa es la realidad de la que estamos hablando, como Abraham. Se va a abrir el mar para nosotros, pero no se va a abrir por abajo el agua, se va a abrir por arriba el agua. Y cuando ustedes vengan a ver el pueblo de Israel, el pueblo de Cuba, sufrido, esclavo, va a acabar con ese faraón de ustedes muy pronto. Y tú no vas a tener dónde meterte. Porque tú eres culpable ya, tú heredaste, como tú dijiste, la herencia de tus abuelos y por ella vas a pagar por lo que vives y por lo que tú mismo soportas. Bendiciones a todos mis hermanos y me retiro de corazón, que hace falta. Mira, compartámoslo mis hermanos, aunque no tengamos la gente que hacen falta ahora, pero sí vamos a compartirlo y a cada uno les va a llegar el mensaje de la nueva nación cubana en armas, de los hermanos que están dispuestos a dar el paso hacia adelante con sus hermanos en Cuba, por lograr una libertad por el camino de la confrontación con la dictadura, por las armas. Plomo con ellos, no consentimiento, no gobierno falso. Libertad, transparencia y una restauración de la democracia por la constitución del 40, con todos los políticos que verdaderamente hay que darle la oportunidad, mujeres y hombres. Bendiciones para los políticos también, que se preparen, que vamos por la libertad de la patria y ellos van a asumir su responsabilidad, llevar la patria transparente a un futuro en democracia y en libertad. Y eso es lo que yo lucho y peleo todos los días, en mi corazón, en mi alma y con Dios bendiciéndome y diciéndome, avanza hacia adelante, no te detengas, que la libertad nos espera. Estoy con ustedes. Así que te digo que lo que te queda no es mucho. Saludos y bendiciones para todos mis hermanos. Y un fuerte abrazo le manda a la nueva nación cubana en armas, a Cuba entera. Vamos por la libertad, mis guerreros de Cuba. Vamos por una nueva nación cubana, levantándose del sufrimiento y del dolor. Bendiciones y estamos hablando.